Oh, no, 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 no. Llegando con Mariel en 1980, en el barco que yo estaba viniendo para acá, para los Estados Unidos, conocí a una muchacha que se me sentó al lado y me preguntó: ¿qué vas a hacer cuando llegues a los Estados Unidos? ¿Vas a seguir en la música? Sí. ¿Cómo te llamas, Tomás? ¿Y cómo me voy a acordar de ti cuando esté allá, cuando seas famoso? Si me dices tu nombre, te hago una canción. Y me dio su nombre y se llama Aurora. No sé cómo empezar, cómo poder plasmar lo que hablamos en nuestra conversación. Tú me dijiste que querías hoy de mí tu dulce nombre en esta canción de amor. También me hablaste que no importaba la razón ni ninguna frase que yo pudiera expresar. También dijiste que hablara de los dos como dos almas que deleita una ilusión. Es por eso que por tu nombre nació esta simple leyenda de amor que tú y yo podremos comenzar para construir lo que hace tiempo nació. Aurora, si tú me quieres desde aquí, quedará tu nombre bien grabado en mi canción, en mi música, en mi corazón. Desde aquí quedará tu nombre, Aurora. Si tú me amas, desde aquí quedará tu nombre bien grabado en mi canción, en mi música, en mi corazón. Desde aquí quedará tu nombre. Aurora, si tú me quieres, desde allí quedará tu nombre bien grabado en mi canción, en mi música, en mi corazón. Desde aquí quedará tu nombre. Aurora, si tú me amas, desde aquí quedará tu nombre bien grabado en mi canción, en mi música, en mi corazón. Desde aquí quedará tu nombre, si tú me oyes.
Aurora.